cuando veo el edificio, se me recuerda a los tiempos pasados, cuando yo venía, cuando yo cantaba, cuando yo me paraba en los balcones con los muchachos, con la muchachita, cuando subíamos, cuando bajábamos. Eso era parte, forma parte de la historia. Cuando veníamos a Cuba, pues todos visitábamos el Centro Gallego. Hoy, desde luego, el Centro Gallego existe y entonces ya lo que visitamos es las sociedades, porque ya lo que se llama el teatro, la parte de la cantina, donde se hacía cultura, donde se bailaba, es que era en el último piso, ya eso, desde luego, formó parte del patrimonio nacional de Cuba. Nos encontramos ahora en el local donde existen las sociedades gallegas de La Habana. En este edificio que era el antiguo Centro Gallego y hoy es el gran teatro de La Habana, Alicia Alonso. El Centro Gallego de La Habana tuvo 51 delegaciones en todo el país y además contó con más de 63.000 socios. Y aquí pues surgieron la bandera gallega, se ondeó por primera vez en un puerto cubano. Aquí se inició la comisión para el inicio de la Real Academia de la Lengua Gallega y aquí se interpretó por primera vez el himno gallego. Es cierto que el himno gallego, donde se tocó por primera vez en el mundo, fue en el muy ilustre Centro Gallego de La Habana. Pero es que las partituras, donde se formó las partituras, fue en esta misma sociedad. Y la sociedad prestó las partituras al Centro Gallego para que se sonara por primera vez. Y en aquella caja fuerte que hay allí, están guardadas las partituras del himno gallego que no las tiene Galicia. Nosotros, o sea, mis padres y yo, llegamos a este país el 5 de enero del año 1953. La primera cosa que nosotros vimos y que nos despertó la atención fue que desde el barco veíamos todo el movimiento del malecón con todas las luces prendidas, acostumbrado a venir de un pueblito donde si había una luz en una casa era muy difícil. Un familiar que era el que te estaba reclamando, que se estaba haciendo cargo de ti, llegaba ahí al barco y se empezaban a gritar los nombres, fulano, fulano, fulano. Y todos los que veníamos en el barco estábamos nada más que mirando ese momento. Llega el momento de atracar. Atracamos, bajamos, salimos y era un ruido tremendo, desesperante, acostumbrado a un silencio total. Entramos en lo que es la urbe esta que en aquella época era convulsionaba mucho. Todos los gallegos cuando vinieron a Cuba, pues lógicamente lo primero que venían era el Centro Gallego, porque era el único lugar específico donde se hablaba gallego, donde había una comunicación de gallegos unos con los otros. Había abajo el teatro, arriba, como usted sabe, había una cantina, había un salón de juego, se jugaba baraja, se jugaba dominó, jugaba ruleta, se jugaba todo ese fenómeno. Eso era la importancia del Centro Gallego. Pero es que la más importante del Centro Gallego es que también tenía una clínica, que era la benéfica. Es decir, que siendo socio del Centro Gallego, tú tenías derecho a todas las ayudas económicas de la benéfica.
Mi padre vino con dos hermanos y un tío y todos vivían con nuestra familia. Y entonces, bueno, pues yo y mi hermana nacimos en ese ambiente. Él tocaba el acordeón y nos desarrollamos con la música gallega, los pasodobles españoles. Nuestros ancestros, cuando fueron llegando a este país, se encontraron con una dificultad, que no tenían los conocimientos ni estaban preparados para mantener ningún tipo de negocio, porque prácticamente venían semianalfabetos o analfabetos. Una de las cosas que más trabajaron fue aportar unos cartiños para ir creando escuelas. Tuvieran un lugar donde tener una educación más boa que ellos pudieron traer aquí a este país. La colonia gallega, en la primera década del siglo XX, compró el antiguo Teatro Tacón, que era un gran teatro, el más céntrico de La Habana, porque estaba enclavado en este lugar. Se decide conservar solamente de aquel antiguo Teatro de Tacón, esa construcción fundacional, lo que se aprecia hoy, las salas García Lorca, el antiguo pórtico, la entrada y otras instancias de la construcción ya no existen. En su lugar son sustituidas con el diseño del ingeniero belga Paul Belot, con el interés de incorporar esta antigua construcción a un palacio social, donde tendrían salones, café, salones propiamente para compartir e integrarse indudablemente a la sociedad habanera. Yo nunca había soñado ver un edificio de estas características. Este palacio era y es maravilloso. Sin contar que aquí se celebraban unas fiestas anuales donde venían todos los gallegos, veníamos aquí a bailar. Todos los asociados que venían al Centro Gallego de La Habana había que venir elegantemente vestidos, de cuello y corbata. Las muchachas que venían y las que tenían novio podían venir con su novio, pero no podía tocarle, ni siquiera podían pararse en el balcón, porque cuando se paraban al balcón, inmediatamente le quitaban el carné a la asociación. Con ese carné era prácticamente el salvoconducto para todo el gallego que venía a este país, porque era el carné que te servía para todas las actividades culturales que se celebraban aquí. Todo esto era gratis, no costaba nada. Tenías derecho a la playa y tenías derecho a la quinta, como se llamaba en aquella época, que era la benéfica. En la benéfica en el caso de los hombres y hijas de Galicia en el caso de las mujeres. Otra cosa que te permitía el carné era que tenías derecho a una escuela aquí en La Habana, donde todos los hijos de los gallegos iban a esa escuela y por la noche íbamos los adultos. El carné era el pasaporte para todo, para toda la subsistencia de todos los gallegos que vinieron aquí hasta el año 1959. Un hecho muy importante relacionado con la historia del Centro Gallego es la fundación de la Sociedad para Mujeres, denominada Hijas de Galicia. Esa sociedad se creó por la necesidad de darle una atención a la mujer gallega, que no la tenía en el Centro Gallego por tratarse de directivos solamente hombres, porque ellos empezaron solamente los gallegos solos y después empezaron a sumarse sus esposas y sus hijas. Inclusive el presidente de la Sociedad Hija de Galicia era un hombre y su esposa entonces era miembro de la directiva, que era la que ya trabajaba más con el desarrollo del trabajo de la sociedad. Esa sociedad fundó una clínica que se llamó Hijas de Galicia también, y entonces allí tenían un centro especializado en todo, al extremo que tenía hasta un balneario que también se llamó Hijas de Galicia en el municipio Playa, en la misma costa. En esta época había machismo, por supuesto, el machismo todavía existe, muy brevemente o muy solapadamente, pero todavía existe. Eso es un fenómeno que no es fácil de erradicar.
Después del 59 hubo dos corrientes. La corriente que estaba a favor de la revolución y la corriente de los que no estaban a favor de la revolución. Eso fue una lucha bastante ardua entre sociedades, porque no todo el mundo estuvo de acuerdo con los cambios que se vinieron, que se precedieron después. Eso llevó a que este local o este edificio fuese intervenido. Y a partir de ese momento ya esto es estatal. Una de las cosas más interesantes que tiene la historia de la Sociedad de Hijos del Ayuntamiento de Capela es haber contado con la participación de Fidel secretario letrado de 1951 a 1953. Y de las cosas más importantes que hizo fue la reforma del reglamento general de nosotros, que se reformó en el año 53. También participó en alguna junta general, también enviaba notas de prensa a la prensa de la época. Y podemos decir que este local donde estamos todos nosotros se debe a un grupo de gallegos que lucharon arduamente para que esto no desapareciera de aquí. Y gracias a esos es que este rinconcito y el otro rinconcito que está en la parte de atrás se mantiene y lo utilizamos como centro gallego de La Habana. Hoy en la actualidad nosotros seguimos manteniendo estas mismas costumbres, estas mismas directivas y haciendo muchas de las cosas que se hacían en aquel momento. Por lo tanto, estas sociedades mantienen virgen los recuerdos de nuestros antecesores. El futuro es lo que nos preocupa. Ahí es donde más trabajo tengo ahora, porque realmente es donde más necesaria soy. Este año con la pandemia han sido bajas algunos presidentes y esas directivas se han quedado un poco desprotegidas. Y estamos desarrollando un proceso de reflexión con los presidentes, de ir rescatando personas que se comprometan a garantizar el futuro, a ir garantizando el futuro. Se trata de personas que sientan cariño por las sociedades, que sean descendientes, que tengan posibilidades de trabajar para ellas, para juntos analizar qué podremos hacer a partir de ese momento con los cambios que se avecinan en la sociedad cubana y la realidad que tengamos nosotros de personas que quieran seguir manteniendo el trabajo que hemos desarrollado hasta ahora y que sean capaces de mantener e impulsar todas las cosas que se vienen en el futuro. Pues no, lo que quiero decir es que lo quiero decir y es beneficio de todos, que viva siempre la amistad entre Cuba y España, porque hablar de Cuba y hablar de España es hablar de un solo pueblo. Somos dos pueblos unidos por la historia. Esa universalidad, esa mezcla de cubanos y españoles no se ve en ningún otro lugar del mundo. Ya me pongo el chivangán.